es una verdadera pena ver cómo está en la actualidad. Antes había aquí una pila que botaba el agüita para arriba, pero hoy está totalmente lleno de basura. Ya no hay nada de esa hermosa pila. Amigos, como pueden ver, toda esta parte no hay mucha gente. Antes a esta hora era a reventar, que veníamos a disfrutar, a bailar, a comer algo. Pero hoy en día, amigos, todo eso se ha perdido. No se ve mucha gente. Me sorprendió de entradita ver a esta hermosa plaza, todo lleno de basura, todo abandonado, los negocios cerrados. Hay pocos negocios que están abiertos, pero la mayoría de negocios están cerrados. Es una verdadera pena ver a los tiempos que vengo por aquí. Del último video que subí será un año y medio, dos años tal vez. Pero miren, amigos, los bares, las discotecas, los restaurantes más grandes, totalmente cerrados. Por la parte de adentro no vamos a ver a ninguna persona. Miren, tal vez veremos dos, tres personas a lo mucho que han venido a tomarse por ahí un par de bebidas, algunas picaditas, a pensar un rato, a bailar, a disfrutar, a pasar una buena noche. Aquí tenemos la música que está sonando en el segundo piso, me parece. Vean, amigos, en este restaurante del Español saben haber muchísima gente comiendo, pero hoy en la tarde exactamente son las 5 de la tarde, un viernes, es una pena ver algunos negocios totalmente cerrados. No sé si vayan a abrir los sábados, pero hoy viernes, que son las 5 de la tarde, están totalmente cerrados. No hay mucha gente, hay poca gente. Antes, a esta hora, la Plaza Foch era definitivamente lleno. A esta hora era full. Bastantes vecinas y vecinos que venían a disfrutar, a mover su esqueleto, a pegar que dos que tres. Pero hoy en día, amigos, miren, no sé si es muy temprano aún, pero todavía no veo los negocios abiertos, no veo mucha gente. Pero vamos a ver un poquito más la Plaza Foch. En mis tiempos, yo cuando venía acá a bailar, a disfrutar con aquellos amigos, ¿dónde estarán los amigos, no? Era súper que tranquilo. Usted podía venir con su pareja o persona sola. Aquí encontraba a su media naranja, una amiga, pues bailaban, tomaban, comían y 2, 3 de la mañana se iba tranquilamente a su casita. Pero hoy en día, amigos, es difícil esto. Aquí tenía una hermosa pila, pero lamentablemente está repleta de basura, tapado, no se ve nada. Qué pena que pierda, ¿no? Aquí, en esta parte, teníamos la Plaza Foch, que decía. Pero miren, que ni eso está. Ni la Foch, que estaba antes, no está. Miren, este hermoso local de caña de guadúa o de madera. Muy bonito, ¿no? Muy llamativo. Y qué pena verlo que esté cerrado. Dios mío, miren, cómo ha cambiado las cosas. ¿A dónde vamos a llegar así? Vamos a mirar un poquito por la parte de adentro. Miren, ahí veo un poco de madera, un poco de basura. Veamos por la parte de adentro, mis panas. Miren cómo están eso. Ahí al fondo tenemos las botellitas, pero está totalmente lleno de basura, cerrado. Las sillas llenas de polvo. Miren, totalmente abandonado, ya. Hasta amarrado con una soga, miren ahí. De verdad me da mucha pena, mucha tristeza al ver que
esta hermosa plaza se convierta en todo esto. Miren, amigos, las macetitas, las plantitas, cómo están, cómo han quedado. Hasta basurero ha vuelto ahí. Y aquí parece que duermen los señores indigentes, ¿no? ¿Se vende o renta? Ahí está. ¿A dónde hemos llegado y a dónde vamos a llegar? Aquí tenemos un comedor, miren, pero en la parte de abajo está totalmente cerrado, totalmente sucio, con cadena y su respectivo candado. La verdad a mí me sorprende mucho. Estamos conversando con unas vecinas de aquí, con las vecinas que venden caramelos. Me comentan que hasta las ventas de los caramelos ya no es como antes. Antes se vendía muy bien, hoy no se vende nada. Dice que salen ya para no estar en la casa, pero qué pena, ¿no? Bueno, este video lo grabamos porque muchas personas nos han pedido que grabáramos esta hermosa plaza. Aquí está para todas aquellas personas que me pedían que grabáramos. Así está la Plaza Foch. Hay dos que tres, nada más. La música por ahí está sonando a esta hora, pero la verdad, por la parte de adentro no sé cómo estará lleno. Me imagino que deben estar dos, tres personas, ¿no? Porque aquí en esta placita no hay mucho. Igual los restaurantes, los bares, se ve pocas personas, dos, tres personas a lo mucho. Peor en esta plaza. Me duele ver así cómo está esta plaza vacía. Ya nos vamos de la Plaza Foch hasta la otra cuadra. Vamos a ver cómo está cerrado los negocios. Los pequeños negocios totalmente cerrados. Y también esta vivienda, miren, puesto candado, la cadena y totalmente lleno de hierba. Ahí tenemos la cartita del agua. Miren, amigos, cómo está esto. Qué pena, la verdad. A mí se me da mucha pena. Miren estas gradas. Aquí arriba había una discoteca. Miren, pero miren cómo están las gradas. Totalmente lleno de basura, sin barrer. Dios mío, ¿a dónde hemos llegado? ¿Ya? Como les comenté, de la Plaza Foch hasta la otra cuadra, ahí sí hay poquito más de gente, ya más personas, más vendedores. Ahí como que ya esta calle ya está más bonito, ¿no? Más transitado, ya más alegre, podríamos decir. Pero lamentablemente la Plaza Foch está abandonada, no hay muchas personas, hay dos que tres a lo mucho. Pero en esta avenida, en esta calle, aquí sí hay gente, aquí sí las discotecas están trabajando. Miren, aquí hay más gentecita que en la Plaza Foch. Antes, como les comentaba, pues, antes en la Plaza Foch era llenito, a full. Hoy es viernes, totalmente vacío esta plaza, pero ya que es temprano aún, más o menos son las 5:30 de la tarde, ya vamos a grabar toda esta parte, todo este sectorcito, y vamos a regresar de nuevo hasta la Plaza Foch y a ver si ahí sí ya hay más gentecita, ya hay más vendedores. Pero mientras tanto nosotros vamos a caminar por esta calle viendo cómo están los negocios, las discotecas. Miren, aquí también este negocio está cerrado, tapado con plástico, totalmente abandonado, lleno de basura, con cadena, todo despintado, las paredes grafiteadas. No puede ser, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado, amigos? Por favor, dejen sus comentarios, las personas que estuvieron aquí, que disfrutaron, que conocieron a su media naranja y ahora están fuera de nuestro país. Dejen sus comentarios, amigos, desde dónde nos están mirando, desde dónde nos están comentando. Como siempre, yo para enseñarles un poquito de nuestra hermosa ciudad de Quito. Pero la verdad, esta plaza sí me da mucha pena ver cómo está, cómo ha caído, la verdad. Miren todo esto, totalmente cerrado, lleno de cadenas y grafiteados. Por todo lado vamos a encontrar grafitis y también sin medidores de luz, ¿ve? Hasta eso se han llevado. ¡Wow! Entonces, amigos, nosotros vamos a caminar
toda esta parte. Miren estas puertas. Es una verdadera pena ver cómo está grafiteado, con candado por dentro, puesto palos para que no entren. Antes era súper que bonito este lugar, esta plaza, pero lamentablemente todo se ha echado a perder. Estaba conversando con las señoras que venden por acá, las que venden chupetes, caramelos. Me dicen que desde la pandemia ya no hay mucha gente. Ya no vienen mucho porque este sector ya se ha vuelto peligroso. Hay mucha gente extranjera. Me comentan que la gente extranjera tiene negocios en este sector. Gracias, mis amigos. Nosotros seguimos explorando toda esta calle, toda esta plaza Foch, toda esta zona, todo este sector. Miren, aquí roto un tubo de agua. ¿Y desde cuándo estará así? ¿Desde cuándo estará desperdiciando ese líquido vital? La agüita. Qué pena, ¿no? Ver así cómo está abandonado. Qué pena cómo esta calle está sucia. Miren aquí, caballero, cómo patean la basura, ¿no? Qué pena verlo así. La Plaza Foch no era así antes. Qué pena, la verdad. Muchísimas gracias, amigos, a todos. Saludos cordiales. Gracias por estar pendiente de nuestros videos que estamos subiendo todos los miércoles y los domingos. Siempre vamos a subir cualquier cosita los miércoles y los domingos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes, mis amigos. Miren, acá ya tenemos más personas, ya la calle está más movida, ya se siente el calor de la gente, ya se siente la farra, se siente el fin de semana. Pero lamentablemente en la Plaza Foch está abandonado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a grabar toda esta parte, vamos a darnos la vuelta por otro lado para enseñarlos cómo están las personas. Ahí me parece que hay más personas, pero vamos a ir muy despacio grabando toda esta parte. Ojalá alguien no nos diga nada, ojalá no salga un rosaviado por ahí, ¿no? Bueno, mis panas, sigamos explorando. Miren, aquí está el negocio, igual cerrado. ¿Cuándo han visto un fin de semana, un viernes en la tarde, los negocios cerrados? Miren, ahí tenemos ya las puertas llenas de tierra, hasta criando hierbas. Dios mío, ¿hasta dónde ha llegado esta plaza, esta zona rosa del norte de Quito, ¿no? También me comentaron que una zona rosa al sur de Quito, ya vamos a ir a visitar un fin de semana. Miren, mis panas, aquí también ya tenemos poquito más gente. Ya las personas como que ya están entonaditos. Y les comento que ya son ya cuarto para las 6 de la noche. Ya vamos a regresar a la Plaza Foch a ver si ya hay gente, a ver si ya llegaron alguien más. Porque a las 5 que comenzamos a grabar no había nada, lamentablemente no había nada. Miren la basura por aquí, como dejan aquellos caballeros. Miren, Dios mío, aquí toda esta calle va a estar pura basura, sucio. Lamentablemente toca decir así, sucio, porque vemos muchísimas basuras. La gente beben y beben, cogen y botan, ¿no? Por aquí no veo un contenedor de basura, no sé, ¿qué pasaría? Bueno, amigos, yo la verdad estoy bastante triste al ver cómo han cambiado las cosas aquí. Sí, es una verdadera pena que la hermosa Plaza Foch, como era antes, ahora ya no es nada, ya no hay nadie. A esta hora, pues, había muchísima gente disfrutando, bailando, entre amigos, entre panas, entre amigas. Pero miren, ya estamos de regreso de nuevo en la Plaza Foch. Son las 18 horas, amigos, y como pueden observar ustedes, lamentablemente esta plaza está muerta. No hay nadie. Ni siquiera ya la música suena duro. Parece que ya han cerrado. La verdad, los negocios cerrados, qué pena. No sé si los sábados abran, ¿no? Pero hoy viernes a las 18 horas, totalmente muerto. Y para colmo que hasta la Foch que decía ahí,
no hay ni eso. Peor lo que había mucha gente antes. Amigos míos, nos vemos en el próximo video.